Tú quieres saber si te estás poniendo viejo. Si te bañaban con agua de matarratón cuando estabas pelado y te daba fiebre, estás viejo. Si te amarraban los cachetes con ceniza y limón cuando te daba papera, ¡ay! Estás viejísimo. Si cada vez que te caías y te dabas un cipotazo, tu abuela llegaba y te bañaba en agua de ron compuesto, ¡está bien viejo! Si tu mamá te alcanzó a comprar unos zapatos marca Brockets o Croydon, o unas chancletas marcas Cauchosol, ¡está bien viejo, compadre! Si usaste camisa Charlie estampada con pantalón lino burdo, estás cucharito, cucharito. Si te viste la novela de los Victorinos, estás viejo, compadre. Si te viste Pasionaria, Topacio, Cristal, y los ricos también lloran, ¡ay! ¡Busca asilo, busca asilo! Si lloraste con las aventuras de Heidi y de Candy, ¡ay, compadre! ¡Usted está bien cenizo! Si el juguete tecnológico más tecnológico que pudiste ver lo tenía un amigo de tu barrio y era un Atari, ¡ay, señor! ¡Recoja! Si jugaste 4-8-12, La Lleva, El Timbol y Jimmy, ¡ay, papá! Si cuando estaban de moda las minitecas, fuiste a Baja Beach, a Tropic, a Sexton y todas esas discotecas, incluyendo Landlight, estás como un poquito viejo, compa. Si tu hermana llegó a utilizar el copete de Alf con unas blusas con hombrera y unos cinturones que medían como 4 o 5 dedos de ancho, ella y tú están bien viejos, compa. Si alcanzaste a ver que tu mamá usaba escarcha en el pelo, recoge. Si disfrutaste las aventuras de Apolón, de Mazinger Z y de otros muñequitos por ahí como Centella. Oye, compadre, ve a recogerte, procura. Si alcanzaste a verte Manimal, Profesión Peligro y Los Magníficos. Pero definitivamente todo tiempo pasado fue mucho mejor, ¿o no?